De Chiringuito. Algo más, no sé, Chiringuito, pero alguna que otra vez se trae la No, tortillita, el bocato. vengo a ratitos cortos y como mucho voy al Chiringuito. Buah, pues casi ni una cosa ni otra, pero más bien Chiringuito, porque lo otro tienes que hacer el trabajo en casa, traerlo y bueno, quieras que no, pues en el Chiringuito se disfruta más, del tintito de verano, en fin. Pero lo otro pues respetable también, el dominguero típico que viene con sus refrescos, eso seguro que disfruta también muchísimo. Lo importante es disfrutar la playa, tanto de Chiringuito como trayendo las cosas de casa. De mi casa, más bien en mi casa, de Chiringuito y eso, algún domingo, pero vamos todos los días, ¿no? No, de Chiringuito. Traerse la comida a la playa no. Más cómodo. Ir, comer, tomarte tu cerveza o lo que sea y seguir tomando el sol y bañándote. Depende un poco de la actividad que tengamos. Nosotros como somos de la Asociación de Autismo y estamos aquí con un campamento de verano con los niños. Entonces, claro, viniendo con los niños, somos más de traernos sus comidas porque son un poco más especiales a la hora de comer. Pero cuando venimos en soledad, me da Chiringuito de somos de cabeza. Chiringuito de cabeza, vamos. Faltaría más con los buenos chiringuitos que hay aquí. A título personal, A Chiringuito, título ¿no? personal, Sí. Yo coincido con Chiringuito. ella. Totalmente. Algo Hombre, fresquito para beber, la la cervecita del tapita. Chiringuito Hombre, no queda fresquita, otra. hombre, con eso pegando. Pues la verdad es que ninguna de las dos cosas, porque no me suelo quedar a comer en la playa, vengo muy poquito rato. Ni traernos la comida ni Chiringuito, a comer a la casa. Mira, y cuando la habéis hecho, si la habéis hecho en algún momento, ¿cuál es mejor? Yo creo que lo mejor es el Chiringuito. Chiringuito, por supuesto. Haces gasto. Que la economía hay que sacarla adelante entre todos. Y este chiringuito funciona muy bien. Y el pescado buenísimo y barato. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, depende, porque estoy aquí en familia en casa de los suegros, con lo cual a veces bocata y a veces chiringuito. Pero bueno, el chiringuito está fenomenal, sobre todo aquí. O sea, está muy bien.